No, no me desaparecí, no estaba de parranda, pero ya volvemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una actualización de mi vida. Ya llevo como 3, 4 meses sin subir nada en el canal y es que han habido muchos cambios en mi vida. Las que me siguen por redes sociales están más que enteradas que me mudé de país. Hago silencio porque estoy en una calle, enfrente de una calle que es súper bullera, pero tuve un tiempo donde la casa estaba sola y dije, este es mi momento porque si no, no grabo nunca. Créanme que nunca. ¿Dónde estoy? Estoy en Ecuador, específicamente en Guayaquil. Me voy a quedar un tiempo viviendo acá. Llevo ya 3 meses, llegué el día 3 de diciembre. Fue un viaje de última hora. Decidimos hacer toda esta aventura en menos de un mes. En menos de un mes arreglé todos mis papeles. Bueno, menos de un mes hice lo que pude para venirme. Estoy muy contenta. Estoy apenas en esta faceta de transformación. Si quieren saber más temas de migración, si quieres que le hable más sobre este tema, me lo pueden dejar en los comentarios, las preguntas que quieren que responda, y yo con todo gusto lo hago. Ya perdí la magia de hablar por la cámara, estoy así como que también estoy en un sitio diferente. Quiero volver a hacer videos porque me hacen mucha falta, de verdad que me hacen mucha falta. Para los que sé que me van a preguntar, ¿qué estás haciendo en Ecuador? Bueno, mi novio es de acá y estamos ahorita en casa de su familia, me siento muy feliz. Sí, es difícil, dejé a mis padres atrás, pero sin embargo aquí encontré una nueva familia que me ha tratado muy bien. Tengo nuevos primos, nuevos tíos, hasta un abuelo. Y no te pongas celosa, abuela, pero tengo un abuelo. Y es muy, muy cool. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, por ahora, yo creo que nunca lo he dicho en el canal, porque el canal para mí es un hobby, no me tiendo a vender lo que hace Sinaí después de que no hace YouTube, ¿no? Y yo básicamente soy fotógrafo, trabajo en fotografía, me gradué de fotografía y también maquillo en cine, en televisión, en sociales, y me he dedicado básicamente desde que llegué a eso. Estoy trabajando en fotografía. Está pasando un avión. Aquí en Guayaquil cualquier avión se escucha como si estuvieras al lado del aeropuerto. Y de hecho aquí lo estoy viendo. Estoy haciendo cursos también de maquillaje, de automaquillaje acá en Ecuador. Era una cosa que en Venezuela me pidieron tanto, pero tanto. Y yo decía, pero ¿para qué? Si yo en YouTube lo que hago es dar todos mis tips, ¿para qué quieren un curso de maquillaje si en internet está todo? Yo aprendí con internet, ¿no? Pero de tanta insistencia llega acá, también me dijeron, oye, ponte a hacer cursos. Me puse a hacer cursos, me ha ido chévere. Cursos personalizados pequeños, donde uno da todo en base a esa persona, 2, 3 personas como un máximo, pero como que entre amigas, algo así tipo pijamada de maquillaje, bastante chévere. Y bueno, estamos en eso. Estos 3 meses han sido de verdad de transformación, de adaptación. Nada salió exactamente acorde a mi plan específico, pero bueno, son cosas que pasan. Kadivi me dejó botada. Los gatos están en Venezuela, pronto van a estar conmigo, pero hay que seguir adelante porque no te puedes echar para atrás cuando ya tomaste una decisión de este tipo. Al igual que tampoco me ha ido súper mal, tengo que agradecerlo a muchas personas que me ha ido súper bien acá. No había podido tener el tiempo para grabar haciendo este video explicándoles qué estoy haciendo, porque primero no quería que en este video me viera yo afectada. Obviamente cuando uno se muda de país, dejas un montón de cosas atrás y es una mezcolanza de sentimientos bastante fuerte, y no quería estar así toda triste o llorando ni nada, sino que quería ser sin ahí, estar chévere. Y bueno, porque no tengo un espacio específicamente para grabar, así que probablemente me vean en varios sitios grabando. Este sitio se ve bien, está chévere, el fondo está súper oscuro, pero por lo menos hay una ventana. Así que, bueno, nada, este es un video cortico, espero que sea cortico.
para informarles qué pasó con mi vida y por favor déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan sobre migración, sobre maquillaje, sobre nada. Y me voy porque ya llegó gente a la casa y no quiero que me descubran, me da pena. Chao. Por cierto, se me olvidaba. En Instagram, síganme por Instagram y síganme por Snapchat. Por Snapchat subo tipo vlogs, no todos los días, pero sí cuando pasa algo interesante les hablo sobre varias cosas. Y por Instagram voy a estar haciendo una especie de actividad con ustedes de subir un look diario. Y quiero que ustedes me muestren sus looks diarios y vamos a hacer una temática bien chévere. Así que pasen por Instagram y estén pendientes por ahí, porque por ahí van a estar más actualizadas de lo que pasa en mi vida. Ya saben, síganme por Instagram y por Snapchat. Chao. Ahora sí me voy.